lo conocí hace 6 años al automovilismo. Sí lo había visto por tele y todo, pero vivirlo por dentro, digamos, lo que es la emoción y la pasión que le ponen ellos, hace 6 años, desde que estoy en pareja con Mariano. Bueno, te digo que sufrís. Yo al principio, es todo un proceso. Yo al principio lo veía subir al auto con su casquito, el cinturón, y a la velocidad que iban, me parecía que bueno, que iba, es re peligroso. Y después vi que no, que un toquecito, un choquecito, salen bien, o sea, no es tan peligroso. Y bueno, así que me fui acostumbrando a que... Y ahora no, ahora lo disfruto. Ahora voy, lo disfruto, lo acompaño. Es una gran pasión, te digo, porque en la pista ellos compiten y salen del auto y son compañeros. Se ayudan cuando un auto se rompe y eso, te digo, es fantástico. Yo creo que debe ser uno de los deportes que más compañeros son debajo del auto, o sea, cuando no están compitiendo. Yo hace prácticamente 30 años lo conocí a Jorge muy jovencita y al año empezó a correr. Y bueno, yo quedé embarazada y me tuve que dedicar a mi hija, pero nunca me gustaron las carreras. Nunca, nunca lo acompañé. Siempre me enojé porque él se iba. Pero bueno, llegó el momento de decidir qué hacer, o el auto o yo. Entonces traté de hacer un corazón, auto y yo. Y bueno, y compartir con él, porque vi que era su fuerte, era su pasión. Y lo veía triste porque yo no compartía con él esas cosas. Así que bueno, me fui de a poquito introduciendo en el automóvil. No lo entiendo mucho, me cuesta todavía. Me cuesta cuando él sube, que le pase algo, tengo ese miedo. Pero bueno, ya digo, si pasa algo, bueno, le pasó a lo que a él le gusta. Pero tengo otra pasión en mi casa también, que es mi otro hijo, que le da el karting. Así que tengo dos miedos encima. Pero ahora hoy como que estoy acostumbrada y bueno, como a él le gusta, me está gustando. Y cuando él arrancó, arranqué con él. No me preguntes hace cuánto tiempo. Lo que sí me acuerdo es que tenía mi viaje de egresados y que no fui y estaba con él ahí que preparaba el auto y siempre estuve con él. Siempre, a veces, después nació él, cuando quedé embarazada de ella, dejé de acompañarlo un poco. Cuando nació, era muy chiquitita, mucho ruido, el frío, el sol. Pero después siempre, siempre con él. Siempre de pasar noches enteras en un taller, más de amanecer, salir de ahí sin dormir. Antes lo disfrutaba más, ahora lo miro, me pongo lejos para no mirar porque me pongo muy nerviosa, lo sufro mucho. Ahora lo sufro. Me da mucha ansiedad, quiero que termine ya, ya. Sí, me pongo muy nerviosa, muy, muy. Capaz que estos autos que él corre ahora es más veloz que el Citroën. Sí, sí. Aparte cuando, yo no sé a cuánto corre, no tengo ni idea, ¿no? A qué velocidad corren, porque yo lo acompaño todo, sé de algunas cosas después de otras. Pero antes creo cuando corría Matías era más despacito iba el Citroën. Claro. Ahora van más fuerte. Ahora sí, aparte es otra cosa. Competencia. Y bueno, y con esto no sé a cuánto llegan, ¿200 llegarán? Sí, y cuando se juntan las curvas ahí, que se juntan todos. La primera es la peor para mí, esa es la peor, yo no la puedo ver. Y estamos más conscientes también, al ser más grande, del peligro. Porque cuando uno es joven, todo nos parece que es nada. Pero cuando uno va siendo más grande, el miedo es más grande. ¿Y vos, hija? ¿Cuándo arrancaste con tu papá? En la panza. La primera carrera que ganó Matías de Citroën, llegamos, festejamos todo y a los días yo me enteré que estaba embarazada de ella. O sea que ella ya estaba en la panza con claro, la primera y la única que ganó de Citroën. Bueno, mi amor, no te enojes. No me da mucho miedo al principio, pero en las curvas es lo que me da mucho más miedo porque siempre fueron muy fuertes y me da cosa que en un día se den vuelta los autos. ¿Entendés las carreras? Y más o menos. No mucho, pero sí entiendo un poco. ¿Qué hacen cuando están en el autódromo? Porque van al autódromo cuando van. ¿Qué actividades hacen? ¿Vos cómo te entretenés, por ejemplo?
Yo me entretengo cuando corren, veo las carreras y después cuando preparan el auto juego a muchos juegos y así me divierto yo siempre. ¿Qué juegos? Por ejemplo, salto a la cuerda, jugamos a la escondida, los atrapamos, buscamos autos lindos y vemos a ver... Lo sacamos fotos y después no sé, nada más. Pasan el tiempo, pasan de 10 rato. De 10 pasan ellos. ¿Hay muchos chicos? Sí, pero yo juego con solamente mis primos y una amiga que va siempre. Sí, van muchas familias. Y mi hermana. No te olvides que tenía una hermana, empezó a enojar. Tomamos mate, comemos, no sé, yo soy de lo fumar normal. Poco, pero cuando hay carrera, fumo. Cuando está nerviosa, fumo. Me dan mucho nervio, sí, yo soy muy nerviosa. Y bueno, yo lo estoy, o sea, viendo toda la carrera hace 3 años, porque yo trabajaba en el circuito, yo tenía la cantina. Entonces me libraba de verlo. Trabajaba y me decían, no, anda, deja de trabajar, deja de hacer y anda a verlo a Jorge. No, está bien. Medio me hacía. Así que bueno, hace 3 años que como no estoy más en la cantina, así que me toca verlo. También recorro los vecinos. No, recorro los vecinos, voy de colectivo en colectivo, tengo muchas amigas, porque ahí te haces de amistades. Y tenés conocidos, hola. Sí, siempre somos las mismas. Además, vos te imaginás, de yo de tantos años tengo muchos conocidos. Así que, bueno, preparamos mate y allá marchamos con el mate de colectivo en colectivo, de auto en auto, según quien esté. Siempre encontrás a alguien para conversar. Eso es muy importante. Y a mí, bueno, me hacen trabajar, me hacen cobrar las inscripciones. Yo soy la que cuando entras, estás sentadita haciendo las inscripciones junto con Rocío. Y bueno, los sábados hacemos las inscripciones, casi todas los sábados, porque es el día de prueba, que ya tienen que tener el seguro y todo eso. Y el domingo cobramos las entradas, terminamos de cobrar las entradas. Sí, se me pasa rapidísimo. Y por ahí trato de escaparme el domingo. Por ahí un rato, porque siempre son los que vienen, los que entran son los mismos, o sea que ya pagaron el sábado y sí, ahora no las vivo mucho. Las veo desde el alambrado para este lado. Claro. Sí. Servicio de alineación y balanceo, llantas y neumáticos para motos, autos, camionetas y vehículos agrícolas, recapados, retacado y reparaciones para maquinaria agrícolas. Otero Neumáticos, confianza sobre ruedas. 20 años en el mercado de Gualeguaychú, brindando seguridad y confianza. Taller mecánico Escarrom. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas, 1900. Siempre es un buen momento para hacer un asado. Carnicería y fábrica de embutidos Don Luis. Productos de primera calidad a buen precio, con la confianza de una vasta trayectoria. Carnicería Don Luis. Agloter Maderas, cortes a medida, sin cargo. Avenida del Valle 1405, Gualeguaychú. Agloter Maderas. Transporte Farabelo, apostando a seguir haciendo crecer el TC del litoral. Dale color a tu vida. Pinturería El Cías. Atención personalizada y única en la ciudad. Experiencia y trayectoria en asesoramiento. Productos de primera calidad y excelentes precios. Pinturería El Cías.
Toyota Gualeguaychú, especialista en diagnóstico y servicio para la marca japonesa más reconocida del mundo. Equipamientos para camionetas, pickups, repuestos originales y alternativos. Encontranos en Corrientes 179, Gualeguaychú. LA, de Mario del Cauce, presenta Bosch Car Service, la asistencia por expertos para todas las marcas. Taller de servicio autorizado de Chevrolet, con la más calificada prestación. Próximamente, laboratorio con banco de pruebas a rodillo. Porque tu vehículo necesita gente de confianza. LA, de Mario del Cauce. Mecánica Cus, mecánica general en todas las marcas para diésel y nafteros. Además, Cus Competición, el servicio especializado en autos de carrera, estructura, carburadores, caja, motor. Llámanos por auxilio mecánico 3446-699609. No agarra ni un destornillador. ¿Es lo que diste ayer? No. No, Matías sí, todo. Viaja por el tema de los motores, arma, desarma, todo, siempre. Pero no sé, yo con Matías no sé qué le apasiona, porque en realidad tiene tanto hobby que... Claro. No sé cuál sería la parte que le apasiona. Sí, ama los autos, ama las carreras, ama... la velocidad, porque es un loquito también en la calle andando. Ah, ¿sí? Ahora se calmó. De pendejo sí, era un loquito en la calle. No, yo velocidad cero, no me gusta. Tengo... No, yo tampoco. Y no cuando vamos a la ruta, antes, las primeras veces que salíamos a la ruta, Mariano era... ¡Pam! Frenaba. No, ahora, ¡tac! A los golpecitos, te digo, porque él no se daba cuenta. Claro. Yo al lado sufría, no, porque no me gusta realmente. Y ahora no, está re tranquilo con el tema ruta, velocidad, consciente. ¿Lo domesticaste? Sí. Claro. No, en serio, en eso sí, él te lo puede decir. Que lo cambié en eso, lo otro nada. No, pero... Matías odia salir conmigo a la ruta porque salimos y lo mío es automáticamente empezar a mirar, empezar a decirle, mirá la velocidad que va, anda más despacio. Si te querés matar, mátate solo, así que te querés ir. Claro, sí, eso. Sí. Sale, pobres hombres. No, ¿y nosotras? Sí, no. Sí. Pasa que ellos se creen que porque saben manejar... La imprudencia puede tener del otro. Claro, sí, pero yo siempre le digo a Jorge, uno sabe, tenés tus buenos reflejos, pero vos no sabés el que viene, o de atrás o de frente. Bueno, dice, pero ya, si viene de frente, no sabés.
los otros días le pasó algo, iban a Buenos Aires y supuestamente un camionero no iba dormido, sino iba con el celular y se tuvieron que tirar. Entonces todo eso. Y bueno, en el caso de Jorge, a Jorge lo apasiona. Ahora él está más tranqui en el tema armado de auto, porque se lo pidieron unos chicos. Pero Jorge era un muchacho que él vivía para el auto, buscaba las cosas, buscaba precio y se internaba en armar su auto él solo. Jorge, cuando él empezó solo con el auto, armaba solo. Después se empezaron a armar grupos, que viste que las peñas. Pero él siempre le gustó más que nada eso de estar él con su motor, sentirlo él, armarlo, saber que ajustó el tornillo, viste, ¿no? Que fue que fulanito lo puso pero voy a ver si lo apretó. Pero él ahora, como sabe, ya está más light. Y bueno. Más bien, no sabe cuando ruge bien, si está. No. Claro, sí, ellos se dan cuenta. Yo salir, calle, andar, conocer, me gusta. Social. No, sí, me encanta. Está re bien, está... sí. Yo también. Me gusta. Yo soy así. Yo, si tuviera que volver a la cantina, estaría feliz. Porque me encanta estar con la gente. Me gusta. ¿Qué? No tengo ninguna pasión por nada. Yo lo acompaño, pasión por los autos no tengo. Me gusta, lo acompaño, no sé, a ver carreras a Buenos Aires, todo. No, de hecho, creo que ahora nos vamos a ir a ver el rally. Lo acompaño, me gusta. Pasión como la de él no tengo. ¿Y tu pasión? No lo sabes. ¿Cómo maneja tu papá? Bien. ¿Te gustaría manejar un auto de carrera? No. A mí no. No, la más chiquita puede que sí. Porque es como el padre. Mira, a mí me gusta bailar. ¿Bailar? A ella le gusta bailar. Tiene una cosa. Ella sí. De hecho, hoy hacía todo bailando. Ella ya está dentro del taller, listo. Se olvidaron de nosotras. Te digo, salgo. Busco otras alternativas. Sí, yo tengo el grupo de mis amigas. Me gusta mucho mi casa, mi jardín. Bueno, tengo a mi hija con mis nietas, que están todo el día en casa, así que comer. Y bueno, y también con el otro hijo más chico. Pero siempre ocupada en algo. Y bueno, y mi pasión, dentro de todo, es la costura. Así que siempre estoy haciendo alguna manualidad, algo. En sí no me pesa que él esté en el taller. Es una actividad más de él, porque ¿sí? Yo siempre estoy, yo trabajo, hago... O sea, siempre estoy ocupada en otra cosa, no lo cuento a él en esos días. Solamente que me diga, vení a cebar unos mates, pero si no... Es su ámbito, digamos, el taller, pero siempre encuentro algo para hacer. No, yo antes lo acompañaba siempre, estaba metida, no te digo que estaba metida en horarios de trabajo, pero sí, sábado a la tarde, domingo, estaba con él. Después que ya nació la primera de las nenas que tenemos, no, empecé a... Antes, de hecho, ahora me dice, antes me acompañaba, antes iba, ay, antes... Sí, bueno, antes éramos jóvenes, sigo siendo joven, no digo que sea vieja, pero ya tengo otras obligaciones, tengo las nenas. Y cuando él no está, o ando con las nenas, paseando, o visitando amigas, o con familia. Yo en estos momentos no. Las trasnochadas antes, ahora no. Antes Jorge, o sea, empezando que venía muy tarde de la noche. Bueno, yo lo esperaba hasta cierto momento, le dejaba todo, la mesa preparada, con el plato, la comidita, todo, y cuando él volvía, comía, yo ya dormía, porque al otro día había que levantarse temprano también, y por el colegio de la nena, y una cosa y otra. Y bueno, y después ya te vas acostumbrando, yo me acostumbré, los viernes como ser, me costaba por ahí porque yo decía, uy, viernes, sábado y domingo. Y entonces empecé, como tengo el grupo de mi peña, empecé a los viernes, que él se iba a llamar a las chicas y bueno, ahí juntada, en casa o a la casa. Claro,
Entonces ya se te hace más aliviado. Pero no, nunca tuve en sí problemas. Por ahí me costaba los días de soy media miedosa con las tormentas y esas cosas, pero no, no nunca le cuestioné que por qué venís a esta hora o por qué tantos días. No, no, nunca fui de, digamos, de esas personas tan me desrompe. No, no. Yo antes me aburría. Y ahora sí. El anterior Matías corrió, yo me aburría porque era la primera vuelta, la segunda entretenida. Ya después era uno adelante, uno atrás, uno en el medio. Es horrible. Ahora es súper entretenido. Hay muchos autos que andan iguales. Que están todos parejos, creo. Yo sí. Creo que son, no sé cuántos autos son, pero son 17, sí, sí, sí. 8 están 20, parejos 20. Adelante. Sí, están muy lindas la categoría. Aparte se preocupan por mejorarlo, viste que día a día, año a año lo cambian de colores, siempre hay una nueva publicidad y siempre se lo ve distinto, algo distinto tiene. Y han convocado a muchos chicos que les gusta, entonces los han ayudado lo que es en la categoría de Jorge, han ayudado. Juan, que son los chicos más jóvenes, Nico, han traído gente. Y bueno, y Juan que ha hecho más autos también, y que tiene esa posibilidad de alquilarlo. Entonces ahí se han sumado, ¿viste? Lo lindo que se ha hecho un equipo, sí. Como Viviana decía, en carrera es una cosa, van a su puesto. Pero se bajan de los autos, yo me río porque vos te imaginás que los mayores de los autos es Jorge y Licho. Y le dicen, abuelo, que esto, que aquello, pero todo es lindo, viste, un respeto muy lindo, que hace unos años se ha dado esto. Yo creo que también lo bueno es por ahí para nosotras como familia, no como ellos que corren, que por ahí le encantaría ir a otros circuitos, que han sido todas acá. Porque a mí me ha pasado con Citroën, por ejemplo, ir o a Concordia, que íbamos en un Renault 12 que nos largaba olor a no sé qué, que nos dejaba tirar la ruta, o en un rastrojero cuando era mano simple, y te tenías que levantar capaz a las 4 de la mañana, 5 para ir o irte el día antes, que dormido en el autódromo de Concordia, en una carpa con tres varones y yo ahí en el medio. O sea, todos amigos, porque siempre fueron. Y aparte ellos tienen una reunión que son los miércoles, después de cada carrera, en donde evalúan qué faltó, qué hay que mejorar. Entonces lo hacen por acta, entonces queda sentado, entonces lo leen todos los miércoles. Entonces para mejorar comen todos los miércoles. Y no, pero para muy mejorar, lindo. Para mejorar. Siempre. Y se llevan muy bien todo, que es muy importante en un grupo tan grande. Que se lleven bien, eso es lo lindo. Entonces se están llamando continuamente. Bueno, en casa el teléfono no para cuando no es uno, es otro. Que mirá, ¿qué te parece si hacemos esto, lo otro? ¿Tu auto cómo anda? No, mirá. Me falta tal. Me falta o dale más relación. Se han suspendido carreras por esperar a algunos de los pilotos. En eso es muy lindo, en ellos es muy lindo. Algún espectáculo. Que nos armen un auto. ¿A vos te armen un auto y te llamás? No, nunca me subí. Me he subido en el Citroën, sí me subí de vuelta, no manejando yo. Manejando otro y estaba bueno, pero no sé si. No, yo no. Yo sí me. Que yo también me subí un día con papá. ¿En el que tiene ahora? No lo supe, no te enteraste vos. Yo tengo cabeza de pescado, ella tiene cabeza de pescado. Yo no me. Qué verdad. Mira, a veces pienso cuando lo veo cruzar a Jorge, que está la curva, ya yo. Ay, si le pasa algo, no sé si las piernas me van a dar para subir a la camioneta y llegar hasta el auto. Yo no la miro, no porque era tenga miedo. Sí, también es por el miedo y todo, pero como no la miro, claro. No sé, por ahí me dicen, ¿no viste que es? No lo vi. No lo veo, yo trato de verlo cuando cruza por adelante, veo que cruzó, listo, ya está, sigo haciendo otra cosa, no sé. Sí. Pero
pero no lo puedo. Yo lo veo, cuando cruza nomás ya después lo pierdo y les pregunto arriba, ¿cómo va? Ah, claro, mi suegra y todos se suben arriba de un motorhome. Claro, sí, un conocido ella también, yo no. De hecho, te voy a contar algo, Matías por ahí cuando estaba el cohete en casa, se tira en el sillón, prende el YouTube, se pone a mirar carreras y ya sabe que ganó, la que perdió, y la vuelve a mirar. Todos los domingos que no hay carrera es en la tele, las carreras de los otros. Claro, sí, eso también. Todo carrera. Gracias a las carreras. Claro, gracias a los esposos que corren. Nosotros hemos tenido el privilegio de la hermosa picada. Rica picada. Bueno. Gracias, chicas. Dale. No, gracias a vos.